De regreso aquí en Auto 060 y como siempre pasa a las personas que nos dedicamos a manejar, a probar autos nuevos, a estar cubriendo la industria automotriz, todos nuestros amigos, nuestros familiares siempre nos preguntan ¿qué auto me compro? Y bueno, para mí es muy fácil gastarme el dinero que no es mío, así que siempre les digo que lo mejor, ¿no? Mis autos favoritos, un Porsche 918 Spyder, una cosa así, pero bueno, el dinero no es mío. Así que la pregunta me la hizo otra amiga mía, Mandy Traba. ¿Cómo estás, Mandy? Bien, gracias, bien. Me alegro hablar contigo hoy. No, gracias a ti por compartir tu experiencia aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Y Mandy y yo nos conocimos volando. Era una flight attendant de American Airlines. Ahora ha cambiado de profesión. Ahora vende seguros para New York Life, ¿no, Mandy? Sí, correcto. Y bueno, ahora me imagino con estos ajustes, cambios de vida, de necesidad, salió otra vez tu pregunta de qué auto comprar. Sí. Me hace falta uno que es económico. Bueno, como todo mundo quiere eso, ¿no? Sí, económico y práctico. Ya, y bueno, a ver, vamos a tratar de analizar el caso, ¿no? Porque ¿tienes tú ahora un auto que estás manejando o es un auto nuevo o no estás? ¿Cómo es la situación? Ahora estoy manejando un Chevy Tahoe que solo me da 12 millas por galón. Wow, pero eso... Ese es un auto enorme. ¿Tú tienes para llevas a todos los chicos, la familia o por qué tienes ese auto tan grande? La puedo llevar a la oficina completa. Exactamente. Porque ese es el que tengo ahora para usar, pero quiero algo pequeño y algo práctico y seguro que esté, que tenga yo la seguridad manejando y no va a tener problema en la carretera. Bueno, ahí hay, en la cuanto a seguridad, hay muchas cosas muy buenas. Siempre recordar que el factor, y ahora que estás vendiendo seguros mucho más, se lo vas a recordar a tus clientes también, el conductor es el equipo de seguridad más importante en el auto. Correcto. So, Mandy, ¿y tienes alguna preferencia por algún auto, por alguna marca, porque hay gente que a veces piensa, no, yo quiero americanos o quiero japoneses o alemanes? Honestamente, yo he visto el Mini Coupe. El Mini Coupe tiene la seguridad y claro, es económico en gasolina y también el Volkswagen Jetta. Y el Volkswagen Jetta también te lo ofrece en Hybrid, pero... Hybrid, sí. Gastar, sí, pero para ahorrar. Entonces, eso es lo que estaba viendo. Pues mira, yo creo el Mini Cooper, justamente la nueva generación del Mini Cooper ahora viene con un motor de 3 cilindros, que cuando la gente escucha 3 cilindros, eso es como un motor de motocicleta. Okay. Pero el Mini Cooper nuevo, ese motor de 3 cilindros es turbo cargado, con lo cual genera, si recuerdo bien la cifra, ahora son como 137 caballos de fuerza, pero da el equivalente a 35 millas por galón de gasolina en la carretera, lo que es fantástico porque ese auto es muy pequeño, muy ligero. Efectivamente, muy seguro también. Yo creo que ha pasado todas las pruebas del IIHS, Instituto de Insurance and Safety on the Highway. Y ese, bueno, el diseño es muy interesante. Yo creo que no ha cambiado mucho, es simple conserva las líneas clásicas de ese Mini Cooper de la nueva generación, no de los antiguos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Este ya es más grande y es una buena opción. Empiezan alrededor de $22,000. La cuestión con los minis, Mandy, es que una vez, el precio base es una cosa, pero una vez que empiezas a poner opciones y el navigation, y la piel y los accesorios, esos autos se pueden volver muy caros para lo que son muy rápidamente. Así que no sé cómo, ¿a ti te gusta todo ese tipo de opciones o no? No, a mí básico, honestamente. No, you don't like GPS or any of those things? No, no hace falta. Interesante. No hace falta. Aunque ahora también hay muchas opciones que a través de los apps de los teléfonos celulares se pueden adaptar. Así que esa es una buena recomendación. El Jetta que dijiste también y me llamó la atención que mencionaste la opción híbrida. Uh-huh. Para mí, mi recomendación más que un híbrido, yo recomendaría el motor diésel. Y yo no sé si tú lo has considerado, lo has pensado o tienes alguna idea del diésel. No, yo lo he manejado. Cuando tenía un Jetta antes, me dieron un loaner de diésel y lo manejé bien por una semana y a mí no me molestó el diésel. Sí, porque ahora estos diésels modernos ya no tienen el ruido que parecían de lo que tenían antes con camiones, que parecían camiones o esa nube negra
de humo que salía antes, ya los diésel modernos son mucho más limpios, más eficientes. Okay. Los motores diésel, los autos con motor diésel siempre pueden resultar un poco más caro, no mucho más caro, y el diésel como tal es entre 15% y 20% más caro. Tú vives en Miami, ¿no es cierto? Correcto. So, en la Florida, los precios del diésel son más o menos muy cercanos a la gasolina premium. Pero los autos con motor diésel te dan un rendimiento de gasolina, imagínate, casi equivalente, casi, no te digo que es el mismo, a un motor híbrido. Y los autos con motor híbrido son mucho más caros. Así que es una opción interesante también yo creo que, no sé, ahora ya después es una opción casi personal, ¿no? Porque dos autos muy diferentes, el Mini y el Jetta. Sí, y también el tamaño. En cuanto al estilo, ¿no? Porque, no sé, si el Mini es como más juvenil, más... quizá no es tan práctico, sobre todo el de dos puertas. Ahora van a sacar uno de cinco puertas, pero no sé exactamente ese factor. También hay que tomarlo en cuenta. Sí, también estaba viendo lo que es el Town Man, el de Mini. ¿El cuál? Countryman. Countryman, ya. El de cinco puertas, sí. Correcto. Ese estaba un poquito más práctico. Ya, sí. Pues sí, las dos opciones son muy buenas, y sobre todo si la comparas con el Tahoe de GMC. En cuanto a gasolina, no hay nada que discutir ahí. Así que cualquiera de las dos son muy buena opción, pero ya es un gusto personal, ¿no? A mí, no sé, como decía al principio de la entrevista, a mí, si yo me fuera a gastar tu dinero, correcto, yo me compraría quizá el Mini Cooper, pero con el motor más grande, el de cuatro cilindros, turbo, y le pondría todas las opciones, no como tú. Claro, claro, no, sí, el que a mí me gustó, que yo fui a ver últimamente, fue el de Mercedes, de CLA, pero tienen un backorder de 2 meses, porque estaba viendo el Acura, el Toyota Camry, y el precio que te están ofreciendo, a la diferencia de CLA, por eso decidí buscar el Mini y el Jetta. Wow, y muy interesante eso que acabas de mencionar, sin que yo te lo preguntara, porque justamente cuando Mercedes-Benz sacó ese auto, el CLA, lo puso para competir con esos modelos tradicionales en ese segmento. El CLA empieza, dice Mercedes-Benz, en $29,900, pero es imposible conseguir un auto por $29,900, porque entre el cargo de entrega, el registro y cualquier opción, el auto va a estar ya entre $32,000-$35,000. No sé qué precio estabas viendo tú con el Mercedes-Benz. Cuando fui a verlo, que solo es de entrega, que lo estaban dando prácticamente a $32,000 con el invoice sheet que lo dieron. Quedamos en $32,000, porque no pedí los lujos, lo pedí como vino el carro. Claro, pero como dije, no hay, ¿no? Está back order. Back order por 2 meses, y de aquí a 2 meses me voy a estar gastando el dinero en gasolina. Sí, también. Otra opción interesante de ese mismo rango, la competencia, digamos, directa de ese auto, es el nuevo Audi A3, que antes era un hatchback y ahora es un sedán. Muy lindo también, por el mismo precio, empieza en $29,000, $29,900, con lo cual va a estar alrededor de $32,000, $33,000 el modelo básico. Así que no sé si lo has visto ya, pero también yo creo que es una opción que la puedes ver y considerar. Sí, eso lo estaba viendo. Y otra cosa que estaba pensando es, si voy a estar en este carro por 3 a 5 años, es algo que tengo que disfrutar y estar cómoda dentro del carro, no es algo solamente tan pequeño y económico, pero estar cómoda y disfrutarlo los fines de semana igual. Claro, exacto. Así que bueno, ¿y ya hiciste algún test drive de alguno de estos autos? El Mini Coupe lo he tenido antes, la niña lo tenía y lo disfruté. El Jetta lo tenía en turbo, ese sí lo disfruté. Y solo falta hacer el test drive del Mercedes y el del Audi. Y el Mercedes solo lo tienen en Coral Gables, que es este fin de semana, si Dios quiere, vamos a hacer el test drive, y el Audi hace falta hacer el test drive. Bueno, yo creo que, Mandy, tú tenías la tarea muy adelantada, no necesitabas llamarme para preguntarme qué auto comprar, en realidad. Claro que sí, tú eres el expert, por eso llamé a No, ahí. Pero tú has sido, no, pero más allá de lo que uno pueda saber y conocer de autos y la oportunidad que tenemos de manejarlos,
Lo que tú has hecho es interesante, que es, me imagino, estar comparando los precios, ir a hacer los test drives y todo eso, y sobre todo llevar la información al dealership, que por lo que veo la tienes muy adelantada. Sí, un poco, porque va a ser un gasto y quiero no solo gastarlo y disfrutarlo, pero mantenerlo de aquí a 5 años y estar feliz con el carro. Y entonces lo vas a comprar, no vas a hacer un lease. No, va a ser comprado, que como voy a estar en la carretera y no quiero estar solo en el condado de Dade, como el seguro de New York Life lo puedo vender en el estado completo de la Florida. Dado un caso que me digan los compañeros antes de Key West, me dice, ve a Key West que tengo varias gente que quiere comprar seguro, yo me puedo manejar a Key West tranquilamente y no pensar en la gasolina o en el viaje. En las millas, sí, que ese es un factor que la gente que compra, que hace un lease, a veces no lo toma en cuenta, y a la hora de entregar el auto, el ahorro que se hace al comprar un lease se pierde cuando tienes que pagar por las millas extra. Pues bueno, Mandy Traba, increíblemente se nos ha pasado el tiempo completo de este segmento, más que yo creo que tú me vas a agradecer a mí, yo te agradezco a ti por habernos compartido tu opinión y sobre todo el ejemplo que nos has dado de hacer la tarea, porque es lo más importante a la hora de ir con el dealership. Así que nos avisas cuando compres el auto y quizá vamos a hacer un test drive juntos. Muchísimas gracias, a ver, yo te llamo con tiempo. Muchas gracias, Mandy, y después te llamo para otras cosas de seguros, a ver si podemos hacer otras cosas al respecto, ¿ok? Gracias, Mandy. Muchísimas gracias. Chao, saludos, bye. Gracias.